Continúan las investigaciones en contra del policía municipal David Moctezuma Castillo, quien fuera asegurado por el delito de robo a dos jóvenes en el ejido El Refugio. Policías investigadores informaron que en el momento de su detención, Moctezuma Castillo tenía en su poder $4, 1,420 pesos y 3 tarjetas de circulación, sin que el elemento policíaco activo pudiera dar razón por qué traía las tarjetas de circulación y el dinero. Se piensa que el elemento, en el transcurso del turno en que se encontraba trabajando, realizó más atracos. Ya la policía ministerial investiga. Cabe señalar que David Moctezuma abandonó su trabajo y la patrulla en que circulaba después de haber robado a los motociclistas, pues al enterarse, uno de los responsables de la policía ordenó que todos los elementos se presentaran a las oficinas, pero el único que no se presentó fue David Moctezuma, realizándole de inmediato una acta administrativa. Al día siguiente, ya Franco el municipal se presentó en la estación de la policía, donde ya lo esperaban policías ministeriales, quienes le aseguraran aún en flagrancia del delito de robo. Hoy el policía continúa siendo investigado, por lo que se invita a la población en general a presentar su denuncia correspondiente si ha sido víctima de este policía municipal.